Así empezó la relación entre yo y Tim Foley. Así mismo. Me decía, ¿te leíste el libro ese? ¿Qué aprendiste? Bueno, lo tengo que leer otra vez. Pero fíjate, hoy en día, después de 15 años, yo sé que yo me he leído 100 libros, fácilmente 100 libros. ¿Por qué? Porque me di cuenta, hace muchos años, de que el libro te levanta el autoestima, te levanta la confidencia personal, te levanta tú como persona, como ser humano, te da belief, creencia de que tú puedes hacer algo en tu vida. Y por lo tanto, si vas a todos los seminarios y vas a todas las convenciones y oyes un millón de casetes, pero no te atreves a leer un libro, pues aunque ves el entusiasmo y ves el excitement, ¿no?, y ves los ganadores y ves un millón de cosas, en tu mente todavía sinceramente no crees que puedes hacerlo. Porque el libro te cambia la vida. Si yo tuviera que escoger una cosa, que es la más importante, sería el libro, para cambiar de la manera que uno piensa. Porque el pobre, o la persona que tiene raíces de pobre, tiene una carga que trae con él. No soy pobre, soy de padres pobres, nunca tuvimos nada en la casa, así que yo voy a ser pobre también. La mente no te trabaja igual. Esa es tu carga. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Romper eso. Tienes que cortar esa cadena. Porque mi padre en toda su vida, yo creo que mi padre en toda su vida nunca ganó más de $20,000 al año. Yo me crié en un apartamento chiquitico en Nueva York. Yo nací en Nueva York. Un apartamento en el Bronx. Habían cucarachas y ratones y un vecindario que te quitan la vida por 10 centavos. Sin madre, porque la madre mía se murió cuando yo tenía 4 años, con un padre. Si yo me crío en ese ambiente, ¿qué estoy pensando? Tarde o temprano es la gran decisión. La gran decisión de cambiar todo tu pasado por un nuevo futuro. Todo. Llegas a directo, aprendes cómo hacer eso, eso es fácil, el 21%, si otra persona lo puede hacer usted. Aprendes cómo romper directos, cómo solidificar una organización, cómo trabajar con gentes para que puedas relacionar con esas personas, cómo romper el segundo, el tercero, te haces esmeralda, esas son lecciones en este negocio. Para la cuarto y el quinto directo, el sexto es mucho más fácil, porque tienes la experiencia de los primeros tres, los primeros cuatro. Después de que me prendió la luz, esmeralda en 4 años. Diamante en 1 año y medio. ¿Qué pasó? Después de que se prendió la luz, diamante totalmente en 5 años y 10 meses. Cuando me cansé de perder. 3 años, 3 años y medio, total fracaso. 1 año 9%, el segundo año el 15%, 2 años y medio, 21%. Otro 1 año y medio, esmeralda, diamante, 1 año y medio. Ahora, la gran pregunta, 6 años a diamante, 3 años de fracaso, 3 años para llegar. ¿Cuáles son los años más importantes, los primeros tres o los segundos tres? Los primeros tres. ¿Por qué no hay más diamantes?
Porque no hay más personas que se disparan los primeros tres. En el caso tuyo, si entras en el negocio un poquito más preparado que entré yo, para ti puede ser el primer año de total fracaso. Pero para ti puede ser los primeros tres años también, igual que yo, de fracaso. ¿Pero qué pasa si para ti son los primeros cinco? ¿Y qué? El testimonio del ganador es lo más importante. ¿Qué es lo que tienes que tú sobrepasar? ¿Cuál es la historia tuya? Que tú tienes que sobrepasar para llegar a cosas altas en este negocio. ¿Cuál es tu historia? Todo el mundo la tiene. Si no llegas a diamante, si no llegas al tope, me robas a mí. Eso puede ser que te sorprenda. Pero si no llegas a diamante, no me puedes enseñar nada. Me robaste. Si no llegas a diamante, no puedo oír tus casetes y reírme contigo. Si no llegas a diamante. Si no llegas a diamante, no puedo sentarme en el escenario o en el público, verte a ti cruzar como nuevo diamante en el escenario y orar contigo. Me robaste. Si no llegas a diamante, yo creo que entraste y creías que eras perfecto y te fuiste perfecto. No quiero que me robes, quiero reírme contigo. Quiero sentarme ahí con la señora mía y verte en el escenario hablando de todas tus experiencias y todas las cosas que pasaste. Y quiero reírme contigo y reírme de todas tus historias. Si no llegas a diamante, nunca voy a abrirlas. Me va a molestar mucho. Estos son los errores que cometen las personas en este negocio, que no puedes cometer tú. ¿Tú sabes por qué te puedo hablar de los errores? Porque yo los cometí. Y por lo tanto, te los voy a repetir. Errores. La evaluación constante de lo que estoy haciendo. Evaluar constantemente todos los días, ¿qué es lo que hice? Le enseñé el meeting a este hombre con la señora, ¿qué pasó? Nada. Se me metieron 10 personas en el negocio, ¿qué pasó? Nada. Evaluar constantemente lo que otros hacen es un gran error de este negocio. Solamente debes de evaluar your performance, tu actuación, más nada. Yo sinceramente no sé quién va a hacer nada en mi negocio. Yo sé que la semana pasada yo patrociné 2 más personal. Y yo voy a seguir moviéndome y no voy a parar nunca. Y voy a dedicar 10% de mi vida en levantar este negocio más y más. El 90% con mi familia. Si esa persona quiere seguirme a mí, bien. Si no, igual. Yo voy mañana, voy a regresar a los Estados Unidos. Tengo 2 meetings más. Voy a meter 2 personas más personalmente. Y no voy a parar. Yo estoy evaluando mi actuación. No la actuación de mi gente. Ese es un gran error en este negocio. Pero hice 20 meetings, he metido 3 personas, no hacen nada. So, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer mañana? Usted. Gran error en el negocio. Evaluación constantemente. Otro error, inhabilidad de mantener el enfoque. Uno pierde su lugar constantemente en este negocio al principio. Uno pierde su lugar. Corta meta, que quiere decir gratificación inmediata, al opuesto del largo plazo, larga meta. La larga meta de todo el mundo debe ser diamante. ¿Pero qué vas a hacer este mes? Eso es lo que le molesta a la gente. Si le dices a alguien, ¿qué es lo que vas a hacer en el negocio? No, voy a ser diamante. ¿Qué vas a hacer el mes de julio? Ah, no sé.
No estás enfocado todavía, estás confundido. Mini quick, ok, perfecto. Dos más en casete a la semana, ¿está bien? En un mes lo puedes hacer. Voy a vender 10 boletos más para el seminario, ok, corto plazo. Gratificación inmediata. ¿Qué vas a hacer el mes que viene? Estoy en el 6%, voy para el 9%. ¿Está bien? Eso lo puedes hacer en un mes. Voy a cruzar el escenario en el próximo seminario al 12% porque me da la gana. Eso lo puedes hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, el grupito mío hace 9%, 10%, pero voy a vender 2% y voy a cruzar porque quiero hacerlo ya. ¿Está bien? Lo puedes hacer. Gratificación inmediata. Corta meta. Esto es solamente corta meta. Tras corta meta, tras corta meta, tras corta meta, tras corta meta. De cada 30 días, 30 días, 30 días, 30 días, así se sube uno la montaña. Qué fácil, ¿no, verdad? No. No es tan fácil porque la mente argumenta contigo constantemente. Tu mente argumenta contigo mismo. Todo es en la mente. Este negocio es todo en la mente. Es el 99% actitud y mental. Es saber cómo controlar tu enfoque. Cualquiera puede llegar, pero solamente cuando te canses de perder. Este negocio no es tan complicado. Haces el contacto. Nunca digas mentira. No prometas lo que no puedes cumplir. Habla directamente. A mí me encanta hablar con otro hombre y no le quito la vista de los ojos. El hombre, que es hombre, te mira en los ojos. Y con tu mirada solamente, él sabe si tú eres una persona honesta. Si le estás hablando como hombre sobre alguna oportunidad para esa persona y es una cosa seria. Si te empiezas a hablar con un hombre y le bajas los ojos, ya. Se dio cuenta de que tú no crees tú mismo en lo que estás haciendo. ¿Nunca has hablado con un hombre que te baja los ojos? ¿No te sientes un poquito funny? Es como... ¿Me quieres decir algo? ¿No, verdad? A mí me gusta sentarme enfrente de un hombre y hablarle sobre el futuro, sobre un negocio que es muy importante, etcétera, etcétera, y no quitarle los ojos de arriba. Porque si me ve mi determinación en mis ojos, se va a sentir mejor. Él va a decir, no, este hombre es un hombre de su palabra, este hombre tiene algo en la mente que me quiere decir. Es muy importante. ¿Cómo uno se puede sentar bien de su persona para poder proyectar este mensaje a otro hombre, a otra mujer? ¿Cómo? El libro. Es el libro que te cambia tu autoestima. Otro error en este negocio. No entender el significado de amplificación en este negocio. ¿21%? Si patrocinas a 6 que salen directos, te vas a hacer diamante. ¿Cuántas personas uno tiene que patrocinar para llegar a ese punto? A mí la sincera respuesta es, a mí no me interesa. En Buenos Aires hay 18 millones de habitantes. Necesitas... 6. ¿Cuándo vas a empezar? Si yo viviera en Buenos Aires, empiezo. ¿Empiezo a hacer qué? A hablar con gente. Uno a la vez. Todos los días, alguien. Como si fuera una gota. Pum, 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 y no paro. Enfoco, enfocar totalmente en lo que estoy haciendo. Trato de patrocinar lo más alto posible. ¿Qué quiere decir eso?
Mi experiencia me dice de que la persona, esto no aplica 100%, pero esto aplica el 90%. Hay el 10% que es un poquito diferente. Pero sinceramente, el que ha tenido quiere más. Apunta eso. El que ha tenido quiere más. El ambicioso siempre está buscando más oportunidad. Eso es universal, internacional. El profesional educado conoce metas largo plazo. El profesional educado, el doctor, el abogado, el contador, el arquitecto, etcétera, etcétera. Las personas que han estudiado por años para tener un título, ellos conocen ya metas largo plazo. Se meten 10 años de estudio para un pedazo de papel porque quieren ser abogado. Y se disparan 10, 15 años para ser médicos de medicina porque saben largo plazo. Enséñale el negocio a ese tipo de personas lo más pronto posible. El empresario, estas son experiencias mías en el negocio, el empresario entiende bien invertir en su negocio para hacerlo crecer. No está confundido sobre eso. El empresario sabe y se da cuenta bastante rápido de que los seminarios y las convenciones y los casetes y los libros es una inversión, no un gasto. El empresario se da cuenta de eso bastante rápido. Esa es la experiencia mía. El hombre que cambia horas por pesos dura un poquito más de tiempo darse de cuenta de esas cosas. No, porque yo trabajo y me pagan 7 pesos la hora. Cambia horas por pesos. El empleado tiene tendencia de durar un poquito más tiempo para aprender y entender la inversión en un negocio para que en el futuro te pague dividendos. Dividends. ¿Cómo está el español esta noche? Bastante bien. No mucho disparate, ¿no? Enséñale el negocio a personas a tu nivel o más altas. A trabajar. Las dos personas que yo patrociné la semana pasada. Uno, mi amigo de 40 años, ¿te acuerdas? El otro, empresario, el dueño de la compañía de construcción más grande de esa área, el condado Lake County, es como se llama, es un condado. Su abuelo empezó la compañía en el año 1912, era la tercera generación en esa compañía. Nos ponemos a hablar y lo invito a café. Le enseño el negocio. Y me dice, qué interesante. ¿Esto se puede hacer? Sí. Me dice, bueno, me parece bastante interesante. Toma más café. Le doy más café. Y me dice, está tomando el café. Me dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar esto? Y le digo, con una cara totalmente y completamente straight, como, ¿te acuerdas los ojos? Lo miro en los ojos y le digo, usted es hombre de negocio, es empresario, tienes 500 pesos en el bolsillo, como si fuera a nada, cara dura, como si fuera nada. Y me dice, bueno, sí. Y le digo, mira,
En vez de tratar de explicarte un millón de cosas, ¿por qué no me das ese dinero? Te voy a registrar la convención, porque allá cuesta 500 pesos. Te voy a registrar la convención, vienes conmigo a Orlando ese fin de semana, conoces a varios de mis amigos, miles. Muy, muy interesante cuando llegó el tipo. Pero quiero que vengas a conocer varios de mis amigos que están en el negocio conmigo, y quiero que conozcas a la persona que es la persona en la línea de patrocinamiento arriba de mí. Me dice, ah, pero ese fin de semana, no sé. Lo paro y le digo, yo creía que usted estaba serio. No, no, si esto... Entonces, si estás serio, dame el dinero, cambia tus planes totalmente y completamente para que vengas a esa convención conmigo, con la señora. ¿Está bien? Mete la mano en el bolsillo, me da el dinero, los registro para la convención, vamos junto a la convención, se queda azorado. Ahora, ¿cómo ustedes pueden explicar esos sentimientos y esa acción y esa emoción en esa convención verbal? Es imposible. Yo tratando de explicarle a ese hombre un millón de veces lo que es este negocio, desperdicio semanas tratando de convencerlo de que esto es bueno. El novato trata de convencer. El veterano sabe que no lo puede hacer, y con cara dura y con ojos directamente enfocados en el prospecto, le pide el dinero para la próxima convención. Se mete en el negocio inmediatamente. Fíjate, el domingo fue a la convención, se ha quedado azorado, y me dice el tipo, yo creía que yo venía a conocer varios de tus amigos. Has empaquetado un hotel entero aquí. Aquí hay 5 hoteles llenos. Bueno, son amigos míos todos. ¿Conociste a mucha gente? Conocí a este. Me dice entonces, fíjate la contesta, me dice, quiero empezar. Ahora te vendo el kit. Le vendo el kit, se mete en el negocio. Me dice, ¿cómo empezamos? Y le digo al tipo, se llama Miguel, Mike. Le digo al tipo, Mike, ¿quién es la persona que tú conoces que te mete más miedo que nadie? Aprendan de esto. ¿Quién es la persona que tú conoces que te mete más miedo que nadie? Y me dice, explícate eso. ¿Quién es la persona que tú conoces que tú crees que es tan alto en la comunidad que es imposible que ese hombre se meta en este negocio contigo? ¿Cómo se llama? Me dice, ah, ese es un doctor de cirugía plástica que vive en Orlando, no te voy a decir el nombre, pero sinceramente, esta es la historia. Me dice, no, que el tipo ese tiene dinero, tiene 62 años, tiene una carrera increíble, su señora vive en el medio de Orlando, tiene una casa inmensa. Esa es la persona que yo conozco, me dice Mike, ¿no? Que es el más alto. La persona, vamos a llamarlo. Me dice, ¿tú vas a hablar con ese doctor sobre esto? Y yo le digo, sí. Me dice, ¿pero por qué? Y yo le dije a Mike, le dije, porque si hablamos con el tipo que más te mete miedo, el segundo meeting es más fácil que el primero. Déjame acabarte la historia. Llamamos al doctor. Y dice el doctor, sí, ven por acá. Primero que nada, Mike se queda azorado. ¿Qué el doctor nos va a permitir? No le decimos nada. Es un amigo mío, somos empresarios, somos negociantes, etcétera. Doctor, estás ahí en media hora, vamos a pasar por tu casa, tenemos algo importante. El doctor le dice a Mike, sí, ven por acá. Entramos en la casa y le disparo el negocio al doctor. Y ¡pau! Lo miro así en los ojos. Cara dura. Es más, el doctor me quita la vista de encima. Doctor, te estoy hablando. Levanta la vista.
Le hablo del sueño al doctor, medicina, inteligente, vaya. Me di cuenta enseguida, bien educado, una cosa increíble. La señora sentada. Acabo el meeting. Y me dice el doctor, muy interesante. Me dice, yo conozco a mucha gente en esta comunidad. Mike se queda, es que fíjate, el doctor hablando conmigo y Mike hace así. Me mira como decir, ¿pero qué pasó con el tipo este? Se va a meter en Amway. ¿Qué cosa más interesante? Un doctor de alta calidad en Orlando. Claro que yo entro pensando que se va a meter conmigo. Yo no voy a hablar con alguien sin esperar de que tenga la inteligencia de darse de cuenta. Yo no le bajo los ojos, yo voy con total determinación de patrocinar a esa persona. Yo no voy a ir a tratar de jugar con el doctor. Yo voy a meterlo en el negocio. ¿Tú me entiendes? Es la diferencia del novato y el veterano. Entro con una diferente actitud. El doctor decide de meterse en el negocio con Mike. Me da la decisión. Para que Mike aprenda, porque siempre estoy tratando de educar a mis nuevos asociados. Yo tengo 15 años en el negocio, él tiene 2 días. Le digo al doctor, doctor, ¿por qué usted quiere meterse en este negocio? ¿Por qué? Tú sabes la respuesta. La respuesta es la siguiente. Me dice el doctor, porque he tenido una gran carrera y nunca planifiqué mi retiro. Tuve una gran carrera, pero nunca planifiqué mi retiro. Y tengo 62 años, he vivido muy bien, pero no tengo nada en su lugar para parar de trabajar. Y con este negocio, me dice el doctor, de aquí a 2 o 3, 5 años, 7 años, puedo parar esto. Y lo miro y digo, qué buena decisión. ¿Y qué manera de pensar? Lo meto en el negocio, abajo de Mike. Estoy trabajando ahora, profundidad. Voy a regresar, porque me fui. Voy a regresar ahora para allá, para empezar el proceso de ayudar al doctor a hacer lo mismo. Eso se llama trabajar profundidad. Ahora fíjate, ¿cuál es la primera pregunta que le voy a hacer al doctor? Doctor, ¿cuál es la persona que te da más miedo a ti? Eso es lo que voy a hacer con el doctor ese. Y me va a decir, ay Dios mío, el abogado mío, figura del tipo, estudió 20 años, una cosa increíble. Le voy a decir al doctor, vamos a ver al abogado. Y me va a decir, ¿qué cosa? ¿Y por qué? Porque si lo enseñamos al abogado, el segundo meeting es más fácil. Porque el primero fue el más difícil. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que deben hacer ustedes. Cuando patrocines a alguien, mete un tiro para las estrellas. En otras palabras, para de enseñarle el negocio a personas que tú dices, ay, qué pobrecito, él necesita esto. ¿Nunca has cometido ese error? Ay, se lo voy a enseñar a la criada porque la criada no tiene un centavo arriba y yo sé que ella necesita Amway. ¡Qué gran error! Tira para arriba, bien alto, enséñaselo al educado, al ambicioso, al empresario, al agresivo, al determinado, shoot high. Porque cuando le des un disparo a uno de esos que se mete en el negocio contigo, ¡pau!, se te explota la organización. Porque primero que nada, tienen determinación, tienen el poder de soñar. Ya soñaron en el pasado y por eso están en ese nivel. Ahora tienen otro sueño y esas personas que son determinadas no se dan por vencidas. Por eso llegaron la primera vez. Y por eso deben de patrocinar gente en altos niveles de esta sociedad. Para que cuando se te meta una de esas personas en tu negocio, son grandes, grandes compañeros en levantar el negocio contigo. Hombres y mujeres de determinación.
muy importante. Dramáticamente, radicalmente se te cambia el negocio tuyo. Si metes ese tipo de negocio, ese tipo de persona en tu organización. Otra cosa aquí, estamos ya casi acabando. No entender el significado de amplificación. Mientras más amplio es la organización, más dinero vas a ganar. Patrocinar directamente es súper importante. No me interesa cuántas personas tú tienes en tu negocio que están activas. Pero tengo tres patas que están trabajando muy duro, estoy trabajando con... No me interesa. Patrocina más amplificación. Pero ya estoy confundido que tengo 10 patas y todo el mundo está haciendo algo. Más. ¿Cuántas personas yo he patrocinado? No tengo la menor idea. Perdí cuenta después de 50. Hace años. No tengo la menor idea y no estoy contando esto tampoco. Pero estoy muy ocupado. Mira lo que pasa. Más amplificación. Más amplificación. Frontal, 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 frontal. Frontal, frontal. ¿Por qué? Plata. Ganancia, dinero, futuro, amplificación. Errores, no entender el significado de profundidad. Amplificación, ganancia. Profundidad, seguridad. Yo no sé qué es lo que va a hacer Mike. No tengo la menor idea, no le puedo leer la mente. Yo sé lo que voy a hacer yo. ¿Qué cosa? Trabajar con el doctor. ¿Qué voy a hacer con el doctor? Ayudar al doctor a patrocinar a sus amigos. ¿Qué voy a hacer próximo? Empezar a trabajar profundidad abajo del doctor. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a hacer el doctor. Y tampoco sé lo que va a hacer Mike. Por si acaso, voy a seguir para abajo. Porque la única persona que yo sé qué va a hacer soy yo. Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo no sé lo que nadie va a hacer. ¿Entiende? Profundidad. Otro error. Hablar demasiado y no dejar que el sistema eduque. Hablar demasiado y no dejar que el sistema eduque a la organización. La experiencia que están teniendo esta noche es el sistema. ¿Qué es esto? Es un entrenamiento que viene a ser un tipo de afuera, que lo conocen de una larga distancia, se llama Carrillo el hombre, pero sinceramente no me conocen. Solamente saben de que alguna parte de mi historia yo hice eso. Oyen los casetes y de una distancia. Entonces, ¿qué pasa? Como no me conocen, atienden. Voy a Nueva York hace un par de meses, hago un meeting en Nueva York. Hay 2,000 personas en este lugar. Salgo para afuera, hago mi meeting, enseño el plan, hago los circulitos. Se acaba el meeting, me bajo del escenario. Y la gente viene para arriba, que me firme el profile, que me firme el libro, de que un retrato, etcétera, etcétera. Y salgo por la puerta para afuera, y me está esperando un carro afuera, me meto en el carro, me cierran la puerta, y en el carro está manejando un muchacho que yo patrociné en Nueva York. Con la señora. Y vira la cabeza, y me dice, Luis, ¿cómo te quieren allá adentro? El muchacho se llama Juan. Le digo, Juan, vamos a aprender ahora mismo. Saca el carro de la carretera y para. Yo voy a hablar contigo. Para el carro, lo pone en park, ¿no? Y le digo, ¿por qué tú crees que me quiere? Bueno, eres diamante. No. Porque no me conocen. Nunca se acercan. Entonces el peligro de este negocio es tomar
tomar la relación que uno tiene con su upline for granted. Dar por sentado una relación que tú tienes con una persona que es tu upline, esmeralda, directo, diamante, lo que sea, porque te está poniendo un poquito de atención a ti. Hay dos errores que yo nunca he cometido. Todos los otros errores los cometí. Pero hay dos que nunca cometí. Número uno, nunca cometí parar de enseñar el plan. Nunca paré. Y el segundo error que nunca cometí en este negocio es de que el upline mío, que era mi directo, me puso atención al principio. Y yo nunca lo cogí for granted. Nunca le di por sentado. Se llamaba Tim Foley. Nunca perdí la contabilidad con mi upline. Nunca perdí mi contabilidad, accountability, mi responsabilidad a la línea de patrocinamiento. Nunca perdí el respeto de la línea, nunca. ¿Ok? Dos errores que nunca cometí. Todos los otros errores los cometí. Todos. No leía libros. Me di casi 2 años y medio sin leer libros. Cualquier cosa que era fácil. El cassette era fácil. Ir al seminario. El sábado yo iba para divertirme, para reírme. Iba a las convenciones porque todo el mundo bailaba. Una cosa increíble. Nunca leía los libros hasta casi 2 años y medio. Todos los errores. Metía gente en el negocio, se me iban. Metía gente, se me iban. ¿Por qué? No por el negocio, porque yo era medio soberbio, agresivo, determinado, violento. La gente se me arrodaba y decía, Carrillo es como un petardo, tengo que salir de aquí, porque yo solamente pensaba en una cosa, enseñar el meeting. Trabaja. Todos los errores de este negocio. Esto sale en casete. Hay que tener cuidado. Yo soy macho y él también. Pues al principio del negocio, él era mi plata. Él no era ni siquiera el directo. Era la primera persona que hacía el 21%. El 25% en los Estados Unidos. Yo era 9%. Pues entonces él trataba de ayudarme a mí porque yo estaba todos los días tratando de levantar esto, ¿comprende? Vaya, se dio cuenta de que yo tenía mucha determinación, pues vino a ver, de conocerme, empezamos a hablar, etcétera. Y de vez en cuando salíamos a hacer meetings afuera de la ciudad. Es como vivir en Buenos Aires y manejar a Córdoba, junto. ¿Qué íbamos a hacer? Las mujeres y las esposas se quedaban en la casa y nosotros afuera hablando con gente. Pues, ¿qué pasa? Un hotel junto. Me bañaba, él se bañaba, en calzoncillo, él también. Éramos machos, los dos somos hombres. ¿Y qué? Bueno, cuando uno conoce a una persona hasta ese nivel, el error que puedes cometer es perder el proceso y perder el respeto de la línea y perder accountability. ¿Cómo? Dejar de valorar lo que estaba pasando. En otras palabras, nunca perdí eso. Nunca. Hoy en día, él es corona, yo soy diamante ejecutivo y somos como hermanos. ¿Por qué? Porque sabe que yo soy un buen compañero. Eso es muy importante en este negocio. Si alguien te está poniendo atención, tarde o temprano lo vas a conocer mejor que el público.
tarde o temprano. Ten cuidado con esa relación. I cannot overemphasize that. No puedo enfatizar suficiente eso. Ese es otro gran error que cometen algunas personas. Ah, que yo lo conozco. Y te diste cuenta, se puso bravo el otro día. No, no es tan perfecto el tipo ese. ¿Te diste cuenta? No se afeitó. Yo no sé si se lavó la boca, porque... ¿Te diste cuenta? Se le fue una mala palabra. Juzgar no sirve. Tu upline está haciendo lo mejor posible por levantar el negocio. Es una persona, un ser humano, igual que usted. Es la misma cosa. En otras palabras, yo le doy el respeto a todo el mundo para que me respeten a mí. Si yo no respeto, ¿cómo me van a respetar a mí? Si yo no soy leal a mi línea, ¿cómo van a ser leal a mí? Se dan de cuenta, ¿no? Eso es muy importante. Y vamos a terminar esto con lo próximo. Otro error es perder el sueño. Perder el sueño. Ahora, fíjate. Yo sé que hay muchas personas aquí. Acuérdense de esto. Es difícil, porque esto aplica. También me pasó. Donde uno se está preguntando. Vaya, yo enseñaba el meeting. Era como una maquinaria, ¿no? Enseñando el meeting todos los días. La misma cosa. Respetaba, pero... Era como si fuera una rutina, vaya, era una tarea, era un trabajo, no estoy seguro, ¿no? Y de vez en cuando yo decía, pero qué cosa más grande, Dios mío, yo no sé si esto trabaja o no trabaja, pero qué cosa más grande. Y de vez en cuando me enfriaba un poquitico. Perder el sueño. Es difícil recapturarlo. Pero el que lo puede recapturar, lo recaptura más fuerte que la primera vez. En otras palabras, si te has enfriado un poquitico con este negocio, ponte a soñar otra vez. Ponte a soñar como persona. Ponte a soñar sobre tu familia. Ponte a soñar sobre tus hijos. El proceso entero. Yo hice el negocio este totalmente y completamente para mi familia. Sinceramente, yo no empecé este negocio porque yo algún día soñaba de que yo iba a ir a Buenos Aires a hablar con 1,000 personas con un micrófono. Esto es el resultado de sobrepasar y sobreganarle a los obstáculos de la vida y los obstáculos del negocio. Porque tengo un poquito de credibilidad. Cuando llegues a ese nivel, ¿qué es lo que tú crees que te va a pasar a ti? La misma cosa. Te van a pedir, óyeme Pedro y María, o oye María y Juan, o lo que sea. Felicidades por llegar a Diamante. ¿Considerarías ir a Inglaterra a hablar con 1,000 personas? Yo creo que sería muy interesante si te pagan el viaje y el hotel y la comida y... ¿La verdad? Ese es el resultado de ganar en esto. ¿Qué estilo de vida? Cosa más interesante. ¿La verdad? No puedes perder el sueño. Nunca pierdas el sueño. Y haz el negocio para tu familia. Eso es lo más importante.